investigues, hijo de la ching. Hazle una visitadita. Ya, déjalo. Pero si se lo va a cobrar triple el hijo su madre. ¿Me podría informar si el doctor Alberto Anaya está hospedado ahí, por favor? Que lo estuvieron buscando. ¿Qué les dijiste? Yo no le dije nada. Creo que hiciste muy bien. Para recompensarte, podemos hacer lo que quieras. Yo quiero lo que usted quiera. Inteligencia por encima de la fuerza bruta. Sin duda, señor. Y las mugrosas colombianas no van a estar por encima de nosotros en nuestra tierra y en nuestro jale. Y si hay que aliarse con Aurelio, no nos aliamos. ¿Sí crees que se llegue a levantar o qué? Yo a veces siento que me escucha. Y tu abuela siente lo mismo. ¿En serio? Uh-huh. ¿Hasta dónde he estudiado? Puede ser. Realmente es que nunca me imaginé regresar a Tijuana así. Estar bajo la tierra y con mi jefe dentro de una burbuja. Piensa que lo estás haciendo todo por él. Lo trajiste a un lugar seguro, en una buena zona, con unos túneles que nadie sabe que existen y por donde puedes estar en el gabacho así, ante cualquier bronca. Tú dime lo que necesites, ¿eh? No quiero que le falte nada. Yo creo que es importante tener un electroencefalograma. Uno de esos aparatos para hacer encefalogramas y así poder monitorearlo y comparar sus lecturas todo el tiempo. Madre, no te entiendo ni madres, pero ¿dónde consigo eso, qué? Pues yo creo que en el gabacho podemos conseguir algo de última tecnología. Deja y te hago la búsqueda. Está bueno, pero de volada, porque yo al rato voy con el amado para allá, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Subimos? Te voy buscando la información en lo que comemos algo. Sí, mi reina. Yo quisiera que conocieras a mi jefita. Ay, Laurita. Llegaste a mi vida en el momento indicado, mamacita. ¿Qué huele? ¿No hay cupo ahí para nosotros o qué? Vente, mijo, vente. Tú también, Laurita. Dele un abrazote. Que Dios no haga que me falten brazos para papachar a mi familia. Porque eso somos que no. Sí, abuela, a huevo. La familia. Lo que tenemos que defender hasta la muerte, ¿qué, amado? Así es. Bueno, a ver, señoras, ¿ya hay algo de comer en esta casa? Vámonos, vámonos a comer todos juntos, ¿eh? Que lo que hay que celebrar es que nos tenemos. Si no, siempre se sueltan lagrimitas de estas de pura alegría. No soporto esta sensación de estar aquí atrapada, encerrada, tener que esperar una orden. Llegaron. No sé qué es peor, si la espera o tener que verle la cara a Tarek el Trubi. ¡Coronela! Ya Isturiz tiene tu encarguito, Tarek. Y déjame decirte que fue un problemita sacarlo del carro. Mérito de la G2, por cierto. Te invitaría a sentar, pero se puede saber qué procede. Reviso que sé bien lo que trajeron. Después de que estos lo condimenten, ustedes mismos se van a encargar de que esto truene donde tenga que tronar en Estados Unidos. ¿Yo? Pues dos. Es una orden, coronela. La cosa va a estar así. El Rojo, el Isma, se van conmigo. Vamos a pasar los túneles. Nos vamos para el gabacho. Simón, Vitas, Greñas, Skinny se van con nosotros. Greñas, tienes que dejar a alguien encargado de la seguridad aquí. El monitoreo. Ya estás. Pulque. Te quedas a cargo de la casa. Aurelio, se lo reportas a Diana. Me parece muy bien. Lo que vamos a hacer es llegar a Los Ángeles. Nos vamos a la casa que dijo Greñas. Nuestro objetivo principal van a ser los árabes. Porque no hemos podido ponerles cola, ni saber cuántos más están implicados. La Maldonado es solo un enlace. Y aquí nos va a apoyar Corina. Es muy elegante. Pues tenía que despistar, ¿que no? Me da mucho gusto verlos a todos reunidos. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, entonces, Corina, ya sabemos que no te cuesta trabajo eso de pasar desapercibida, amor. Pues no, así es el trabajo de espionaje, de infiltración. Ya supimos cómo le entraste por los ojotes a mi jefe. Ay, Ismael.
Tú debes de ser Diana. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por todo lo que hicieron tú y tu familia por Aurelio. ¿De qué? También siento mucho lo de tu papá. Bueno, ya conocieron a Corina. ¿Qué piensas? Pues antes que nada quisiera ver a Aurelio. ¿Puedo? Sí. Diana, ¿puedes llevar? Claro. Luego hablamos, sí. Sígueme. Oye, Ma, ¿te gustaría que pusiera algún aviso para conseguir un nuevo administrador? Claro, hija. Con todo esto de la candidatura se me había olvidado por completo. Lo bueno que Diana dejó todo funcionando como un reloj. Y hasta ahora, pues, no nos ha hecho falta. Pero sí hay cosas que demandan ponerles una cara. Y, pues, como Diana no está... No está porque decidió irse de forajida, hija. No le busques otro lado porque no lo tiene. Hoy hablé con ella. ¿Y cómo está? Bien. ¿Está bien? Se escucha contenta. Creo que le ha sentado bien su nueva vida. Me parece que está enamorada del Amado, ¿cómo ves? Pues, no es su problema y ella sabrá. Ahora lo que me importa es que la empresa que fundó su papá no se hunda solo porque ella no está. No, tú no te preocupes por eso. Yo veré cómo le hago. ¿Ok? Hasta hace poco solo me sacabas canas verdes, hija. Mira tú lo eficiente que me saliste. Oye, tampoco te me vayas a confundir, ¿eh? A mí me gusta cómo se te ve el verde, ma. Te quiero seguir dando lata un ratito más. Además, creo que podría funcionar perfecto para la candidatura. ¿Ah, sí? Sí, un look más fresh. Boba. Oye, ¿me puedo comer tu chocolate? No, claro que no. No me gusta lo que no tiene chocolate. Ándale, pues. Un poquito. Pues la verdad, Torina, tengo que agradecerte que hayas venido. ¿Y eso por qué, doña señora? Bueno, pues porque estos hombres organizaban fiestas. Uy, ni te imaginas. Traían un montón de mujeres. Unas, la verdad que no lo puedo negar, bonitas, pero otras, ja, que Dios me perdone, pero... Y algunas de la vida... ¿De la vida alegre, doña señora? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te atoraste? No. No, es que ¿sabes qué pasa? Que ellas son dueñas de su propio placer. Yo diría, ¿verdad? Pero eso sucedía dentro de las habitaciones ya. Uno pues, no se daba cuenta. A ver, una llamada, perdón. ¿Todo bien? Para mi hijo. No, fresco, que eso lo recogemos allá arribita, en el norte. Hágale, mi hijo, very good, eso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Nada, doña señora, lo que pasa es que me entró un calambre por todo el cuerpo, pero tranquila que ya se me pasa, ¿yo? Ojo con eso, pelada. Esos calambres son perjudiciales para la salud. Bueno, les voy a pedir un permisito. Tengo una junta urgente de negocios. Esto está muy demorado, ¿ok? Por favor, damas. Ok, mi amor, te espero en la recámara, ¿ok? Yo no soy delincuente. Los delincuentes, los asesinos, siguen estando en La Habana. Entonces, explíqueme por qué no desertó allá mismo en la Ciudad de México, donde residía con su esposa. ¿Por qué aquí? Si hasta ahora nada de lo que nos ha dicho es de vital interés para los Estados Unidos. Te sientes importante con solo nombrar este país, ¿no es así? Pero tú, socio, eres tan latino como yo. ¿Naciste en México o tienes familia allá? Y sabes que con el nuevo presidente este que tienen, nada es seguro en tu tierra. Los que sabemos cómo opera la mala plaga, esa que se esparce desde Cuba a tu país, tenemos que prepararnos para lo peor. Por eso estoy aquí. Por eso saqué a mi familia. ¿Te sirve eso, socio? ¿Qué planes tienes? Primero, no darme oportunidad a mí mismo de quedarme como testigo o ayudando a que la historia comience a repetirse otra vez. Como pasó desde Argentina hasta Nicaragua, pasando por Venezuela. ¡Ah!
Vaya que Colombia se salvó, caballero. Tan decepcionado estás de tu revolución. ¿Sabes? A estas alturas de mi vida, lo único que quiero, al igual que tú y todos esos compatriotas tuyos que se oponen al muro, es vivir el sueño americano. Montar una empresa, no sé. De seguridad, tal vez, pero tranquilo. Siendo así, lo mejor es que empieces a hablar. No desconfío de tus intenciones, pero es mejor que tengas algo que me des interesante para mostrarle a mis superiores. ¿Y mi familia? ¿Cuándo me van a dejar ver a mi familia? Ya te lo dije. Eso gánatelo, Casasola. No quiero. Mi trabajo y el Disturis terminó aquí. Yo no tengo por qué llevar tu encarguito de porquería para ninguna parte. No tengo por qué obedecerte, Tarek. No. Sabemos cada uno de tus pasos, Maldonado. ¿Y qué? Por eso me tengo que convertir en una asesina, sí, a lo pen... Mira, Tarek, yo no comulgo con ninguna fe, pero menos con la tuya, que estás obsesionado con matar gringos. A ver si puedes saber qué tengo que ver yo con tus peos, con tus broncas. Ya se te olvidaron los ideales del comandante. Todos los que creemos en la revolución queremos un mundo distinto. Sí, ¿cómo? ¿Asesinando gente inocente de un bombazo o matándolos de hambre en Venezuela? Coronela. ¿Qué? ¿Qué, Isturiz? ¿Tú también piensas que me tengo que quedar callada porque soy mujer? Pues no. Y menos le voy a hacer caso a este que no es un militar de carrera. No quieras venir a lavarte las manos ahora que has contribuido en todo lo que pasa en tu país. Así es que obedece órdenes. Cállate. Dame lo que me traes. Sí, Isturiz, dáselo. Que agarres un carrito y te vas. Vete. Deja de meterte con terroristas. Y con tu vicepresidente ese No volví idiotas. Aurelio, ¿por qué no te hice caso? Ahora que Amado e Ismael van a pasar a la frontera, les pedí que me trajeran un electroencefalograma para poder medirle la actividad cerebral. Está bueno. Pero yo creo que ahorita mejor nos vamos, ¿no? Porque esta chamaca tiene que platicar conmigo. No se preocupe, doña Alba. Solo quiero estar unos minutos con él. Mejor dejémosla sola con Aurelio, tía. Mírate nada más, Aurelio. ¿Cómo me pude haber enamorado así de ti? ¿Quién no quiere mi amor? ¿Quién no quiere mi vida? Tranquilo, tranquilo. ¡Alba! ¡Alba, Laura, corran! ¡Es Aurelio, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?